Bien, vamos a comenzar con este juego, Bendy y la máquina de tinta, vale. Sí, partida nueva, juego nuevo, aquí vamos. Ok, traducción. Querido Henry, ha pasado mucho tiempo desde que hacíamos caricaturas juntos. 30 años pasan demasiado rápido, ¿no es así? Si estás de regreso a la ciudad, ven a visitarme a mi vieja tienda, hay algo que quiero enseñarte. Tu mejor amigo o tu mejor compañero, Joy Drew. Ok. Jugar estas cosas me da miedo, pero. No sé qué tan piola va a estar esto, mío. Pero yo espero que esté genial. Yo ya he visto gameplay de esto, pero quiero intentar pasármelo sin ver ni un solo video. Así que bueno. Vamos a ver qué tal está el primer capítulo. Creo. No sé cuántos capítulos son, creo que son 5. Así que vamos a ir por el primero. Capítulo 1. Imágenes en movimiento. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ok, descubre el secreto de Joy. Consejo. Busca el taller. Ok, guacho, amigo. Espera un segundito. Creo que esto está. Uf, mira esto, la sensibilidad es súper baja. Voy a subirlo al 50. Gráficos, movimiento de cámaras, sí. Música, se lo voy a bajar la música. Creo que hasta el 60 y los diálogos al 100%. Subtítulos, sí. Ahora sí, continuemos. Debí haber hecho antes de grabarlo, no me jodas. Bueno, supongo que este es el taller, ¿no? Hey, here's my old desk. I've wasted so much time in this chair. He perdido mucho tiempo en la silla, sí, claro. ¿Qué es este Looks like lugar? they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. A mí este lugar sí que da alto miedo, ¿eh? Debería decirlo. Aquí hay un baño. No sé por qué está tapado. ¿Qué dice aquí? Delicioso. De Briar Label. Sopa de tocino. Clave. Bendy y la mano y el pequeño demonio bailarín. Mira, llevo. ¿Qué dice aquí? Trabajo difícil, trabajo feliz. Ay, Dios mío, este Bendy es. No, es como Sayuri, mío. Todo feliz, o sea, nunca ve remordimiento. Siempre ve un lado positivo, amigo. A mí me daría rabia. A ver, ¿qué es esto? Departamento de arte, máquina de tinta, teatro, sala de descanso. ¿Qué es esto? Los sueños se vuelven realidad, creo. Tal vez tire traducciones como el ojete y sean rema. Uy, amigo, es con el círculo que puedo interactuar. Máquina de tinta, a ver. No puedo pasar por las puertas. Salida. Peligro, no pasar. Salta con X. Mira por dónde vas. Ok. This lift could use a few dry cells. ¿Es esto? ¿Ahora qué hago? A poner los generadores aquí, ¿no? Let's see what you're hiding down there, old friend. Bien. 1, 2, 3. Ahí vamos. A ver qué sale de eso. Yo supongo que la máquina de tinta, ¿no? Porque. A ver. Amigo. Mira esa cosa. LOL. Sí que es enorme, ¿eh? Nunca me imaginé esa máquina. Enciende la máquina de tinta. Encuentra la fuente de energía. Sí, pero. ¿En dónde es? Cuidado, aléjese. No, peligro, aléjese. Ah, aquí hay una puerta. ¿Eso estaba abierto? Upa, ¿qué es esto? Esto es una sala de descanso, ¿no? Al parecer sí, porque hay un montón. ¿Qué es esto? Better get overtime for this. Es mejor mantener el tiempo ahorrado, lo sé. Otro salón. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir en los comentarios qué es eso? O sea, yo no sé qué hacen esas latas. O sea, yo voy a continuar mi camino. Y si llego a morirme, pues bueno, no sé. Aunque yo me imagino que me van a llevar un screamer o algo. A ver, esta puerta. ¿Puedo pasar? No. Ahí está Benny. Ay, amigo, ver ese dibujo me da alto cagazo. A ver. ¡Ay!
Uf, me asusté con esta tabla, por Dios. Yo no sé ni por qué esta tabla está mal pegada al techo. No te la puedo creer. Ese es Boris, ¿no? Ay, Dios mío. Joey, what were you doing? ¿Qué es eso que tiene en el medio? Ay, Dios mío, pobre Boris. ¿Quién se está riendo ahora? Yo no. ¿Y esto? ¿Esto estaba antes en los viejos capítulos? Yo creo que no, amigo. O sea, llámenme manco y todo lo que quieran, pero yo nunca vi estas cosas en los capítulos viejos. Bueno, supongo que por este lado está, si no me equivoco, donde hay que poner los objetos, ¿no? A ver. Sí. How do I get this to work? Arregla la máquina de tinta. Encuentra y coloca los objetos en los pedestales. Vale, el primero es un muñeco, el segundo es un disco de música, un frasco de tinta, una tuerca, una llave inglesa, que esa es donde está, y un libro. Vale, vamos a buscar todas las piezas. ¡Oh! Who put ¿Hola? this here? ¿Quién puso esto aquí? Ver este muñequito me da alto cagazo, ¿eh? Bueno, ya fue. Voy a agarrar la llave que está aquí. Yo supongo que es esto, ¿no? Sí. ¡Ah! Un hueso. O sea, no sé quién está en vez de poner el hueso ahí. Y la llave inglesa en otro lugar. Bueno, si no creo que vamos uno de seis, hay que buscar los cinco que quedan. No puedo pasar por acá. No sé para qué son estas latas de sopa, porque creo que al final no van a hacer nada. ¿Qué es esto? Ay, amigo, os convencionaron a un dios, ya me has recordado God of War, boludo. No sé, porque acaba de terminar God of War 3, ya mencionaron a un dios. Y esto tiene cosa de ser demoníaco, amigo. ¿Y esto qué es? Vale, aquí no hay nada. Vale, si no creo que vamos todavía por la... por la llave, o sea, no hay nada más. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo sonó! ¿Y esto qué es? Presión de tinta. Ah, esto supongo que después de arreglar la máquina, ¿no? O de agarrar los objetos. Vale, tengo el peluche... y la llave que estaba en el pecho de Boris. Vale, había un botón que me hacía correr. Vale, con L1. Vale, con L1 puedo correr. A ver, yo supongo que los demás objetos deben estar acá en el estudio. No creo que... ¡Ah! ¡Oh! El disco de música. ¿Qué dice aquí? Él va a liberarnos. Ok, yo ya estoy medio... medio turbio. Los sueños se vuelven realidad. ¿Por aquí habrá algo? Vale, creo que ya me perdí porque... ¿en qué cosa vamos? Esta lata. Estos cajones no se pueden abrir con el X salto. Me estoy intentando acordar los controles porque después soy alto gobierno y luego me olvido. A ver, ¿qué me falta? Me falta... sé que me faltan cosas. A ver, ¿por acá habrá algo? ¿Algún... algo que necesito? Solo veo bocetos, no veo nada más. ¿Habrá algo por acá? Tipo, algo que me ayude. Acabo de apagar esto. A ver esta puerta. No, no puedo pasar. Y hay muchos muñecos de Benny. Mira, me están poniendo medio nervioso. A ver, por acá tiene que haber algo más, ¿no? A ver, aquí tiene que haber algo acá. Tengo que revisar todos los espacios. Tinta. Y... ok. A ver, reconfortémonos. Voy, si no me equivoco, con el peluche, llave inglesa, el disco de música, la tinta. No sé si mencioné el peluche. Entonces lo único que me queda es el libro. Pero ¿dónde puede estar? Ah, creo que ya sé dónde puede estar. En la sala de descanso. Tal vez esté en esta puerta. No.
Entonces, ¿cuál es la puerta por la cual yo entré? ¿Esta? ¿O era esta? No, aquí no está. A ver, no, aquí es donde conseguí el disco de música. ¿Será por acá? A ver, es que no lo vi aquí. A lo mejor sí está. ¿Es esto? Sí. La ilusión de vivir. Yo y Drew. Creo que ya recolecté todos los objetos, ¿no? Bueno, regresaré a la máquina de tinta a ver si. Si puedo reconstruirlo. Y claro, el muñeco ya no está. A ver, acá tiene, ¿no? Pongo ese, pongo ese. Engranaje. Iba por cuatro, entonces me falta uno. Ay, amigo, este sonido de peluche siempre me agrada. Vale, pero ¿dónde puede estar el último objeto, el último engranaje? Esto es lo que odio de estos juegos. Tener que ir buscando las cosas que quedan y que parece estar más lejos de lo que pienso. Vale, pero lo último que me queda es el engranaje, pero no sé dónde puede estar. Tipo, porque creo que los objetos, al igual que en Hollow Knight o Granny, son aleatorios. Entonces, puedo estar como un terrible forro buscando en todos lados, amigo. Ok, puedo revisar en estos cuartos. Vale, ¿y el otro? ¡Ay! ¡Ay, qué susto me he dado! Uf. Ok, por acá creo que no hay. Entonces me iré por aquí. ¿En la máquina de tinta habrá algo? Es que creo que no, amigo. Creo que no hay nada. ¿O sí? Okay, that's all of them. ¡Bien! Solo tuve que devolverme hasta la máquina de tinta para buscar la mierda esta. Bueno, ahora supongo que después de activar, o sea, dejar todos los objetos, tenemos que ir ahora a, ¿cómo se llama el otro? La presión de tinta. Ok, vamos a dejar el último objeto. ¿Y qué dice ahí? Presión baja. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Ja, ganó un trofeo. Picking up the pieces. Consigue todas las piezas. Restaura la presión de la tinta. Y no decía qué más. Yo supongo que es por aquí, porque antes acá vi el botón que restaura la tinta, ¿no? ¡Ay! ¿Eso estaba aquí? Muñeco reculia. ¡Ay! ¡Ay, qué susto me he dado! ¡Ah! ¡Mierda! A mí me ven esto, se hace más oscuro con la tinta. Yo supongo que la tinta me dejó medio ciego. Vale. ¿Qué dice ahora? Enciende la máquina. ¿Y esos ruidos? Mira, mira, esto no me gusta nada, ¿eh? Voy a activar la máquina y me voy bien a la bosta. Gente, si se lo preguntan, iré por un solo capítulo por video. O sea, yo creo que esto puede durar muy poco o muy largo, pero yo qué sé. Andando. ¿Ahora dónde? ¿Es mi idea o la zona es más oscura? A mí me estoy dando un cagazo que frita. Que fritas. Que flipas. Vale, ¿ahora de dónde tengo que ir? Máquina de tinta, ¿no? ¿Tengo que ir por acá? ¿Eh? ¿Por qué se está tapado con madera? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Qué susto me he dado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me he dado! ¡Huye del taller! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Amigo, todo el taller era cerrado! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¡Ay! Drena la tinta. ¡Ay, Dios! Ganó otro trofeo. Dice: ¡Hola, Bendy! ¡Ay, Dios mío! Agarro, me he pegado otra de estos. ¿Qué dice? Es
Al parecer nadie le gusta trabajar en este lugar, amigo. No me jodas. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué dice aquí? Peligro. Aléjese. Amigo, yo voy a avanzar igual. Yo no puedo irme a otro lado. ¿Eso es todo válvula? Pero en eso la tinta desaparece solo. Amigo, ¿a dónde voy a bajar? ¿Qué es esto? Esto es el... ¿Cómo se llama? Esto es el subterráneo del taller, ¿no? ¡Ah! Man, caminar por esto es como pasar por un charco de sangre. No puedo abrir esa puerta, pero supongo que si bajo esto... Abre. Al fin. Despeja un nuevo camino. El hacha podría estar... ¿Qué dice aquí? El creador nos ha mentido. ¿Puedo abrir estas casas? ¿Estas cajas? Sí, se sí, puedo. No puedo interactuar con nada más. Toma, hachazo la cara, hachazo la cara, hachazo la cara. Si tuviera el hacha de Leviatán, rompería todo esto de una, man. Bueno, gente, creo que ya estamos por terminar este primer capítulo, ¿no? Yo supongo, porque si aquí está... Bien, detrás de esta puerta ya sé lo que va a estar, el puto ritual. Ya verás. ¿Yo qué te dije? Bueno, gente, creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí, ¿no? Ok. Si veo que les gusta, antes de meterme en el círculo les voy a despedir para que ustedes vean la cinemática. Pero bueno, si a ustedes les gusta, pues veré si el video tiene mucho apoyo y veo comentarios que pidan que suba la segunda parte, pues lo haré. Espero que no me salte nada raro. Bueno, gente, voy a dejar hasta aquí el capítulo, pero obviamente voy a ver la animación y devolverme al inicio. Así que bueno, vamos a darle. ¡Ah! ¡Opa! A mí me pegó un desmayo, ¿qué onda? Bueno, gente, hasta aquí sería el primer capítulo. Voy a devolverme al lobby, sí. Y así despido mejor, porque en vez de estar acá ya empezando el capítulo 2. Bueno. ¿No le puedo poner en pausa para devolverme? No, no puedo. Ok, capítulo 2. Pero no voy a arrancar acá. Ok, ya igual se comieron la introducción del segundo capítulo. No lo puedo poner pausa. Ponerle pausa, vale, está. Vale, gente. ¿Cómo le doy al ok? Con X, ¿no? Vale, gente. Bueno, gente, nos vemos en el capítulo 2, si es que ustedes quieren. Así que, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.